Hola amigos, soy Vivi. Estás en mi canal Vivideas para ti. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Si ya has visto mis videos, agradezco tu apoyo. Hoy vamos a cocinar un panqué de yogur delicioso y con muy pocos ingredientes. Para el panqué necesitamos 3 huevos, un vasito de yogur, la marca de tu preferencia. A mí me gusta mucho este yogur Yoplait. También polvos para hornear. Aceite vegetal. Este es de soya. Es el que vamos a utilizar. Harina de trigo. Y azúcar. Vamos a hacer este panqué súper rápido y muy fácil. Vamos a vaciar los 3 huevos en un refractario. Después vamos a poner el yogur. Ponemos el yogur. Todo lo vaciamos rápidamente. Bien, bien que quede limpiecito. Y ahora este mismo vasito nos va a servir de medida para el azúcar y la harina. También el aceite. Vamos a vaciar 3 medidas de harina de trigo, utilizando, como les digo, este vasito. 2 es la segunda. Y esta será la tercera. Que quede bien, bien llenito. De azúcar vamos a necesitar 2 medidas. Ya le pusimos una y ahora vamos a poner la segunda. Igual, bien llenito. De aceite vamos a utilizar una medida. Este aceite es vegetal, es de soya. Aquí está nuestra medida. Lo mismo, lo incorporamos aquí. Y por último, una cucharada de polvos para hornear. Vamos a incorporar todo. Primero lo vamos a hacer así con una cuchara. Lo puedes hacer con batidora o manualmente. Pero esta mezcla debe de quedar muy bien batidita, sin grumos. Entonces te aconsejo que utilices una batidora. Y ya quedó nuestra masa. Vean, esta es la consistencia que debe de tener, sin grumos. Ahora vamos a engrasar un molde y al horno. Previamente ya debes de tener tu horno precalentado a 180 grados centígrados. Tengo este molde de silicón que pienso que va a servir muy bien para el panqué. Ahora lo voy a engrasar con mantequilla y le voy a poner un poco de harina. Es de silicón. Se supone que no lo debo de engrasar, que así ya queda bien, pero a mí me gusta más cómo queda si lo engrasamos un poco. Ya quedó nuestro molde engrasado y enharinado. Ahora vamos a poner la mezcla. Así, toda la vamos a colocar en nuestro molde. Ahora vamos a meter nuestra mezcla al horno. Que recuerden que ya lo tenemos precalentado. Ya está nuestro panqué en el horno y van a pasar de 30 a 40 minutos. Lo vamos a checar y cuando ya haya pasado ese tiempo vamos a meter un cuchillo para saber que ya está listo. Amigos, así es como nos queda nuestro delicioso panqué. Vean qué esponjosito está. Y tiene muy buena humedad. Inténtenlo hacerlo. Es facilísimo, muy rápido y queda delicioso. Si te gustó mi video,
regálame un me gusta, compártelo en todas tus redes sociales y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!